Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Train Simulator. Hoy estamos aquí en la Catalunya Express, pero no la que estáis acostumbrados a ver, pues hay algunos cambios que vais a notar en el vídeo de hoy. Así que, bueno, he aprovechado para revivir la R10, que hice ya un vídeo, pero voy a hacer el trayecto inverso y con megafonías. Así que, pues vamos a poner en marcha esta 447. Que, bueno, ahora veremos la composición, ¿no? Venga, vamos a poner esto en marcha. Esto por aquí, esto por aquí. A ver, cuando suba el pantógrafo. Vamos a suponer que ha subido ya. Eso es. Pues ahora esto, convertir en estático. Pim, pam. Vale. Ponemos por aquí el tren tierra. Canal 66, número 06774, pues 58, uy, 58, vale. Ahora, esto por aquí, 192 creo que era, no, no va a ser que no, 197, porque el de Andorra aquí no, vale, le damos la vuelta y hasta abrimos las puertas. Abrimos los dos retrovisores y le damos a cargar viajeros. Vale, vamos a ver la composición que tenemos. Tenemos por aquí en cabeza una 447 semi-pantone con alfa digital. Recordad que estamos en el año 2008-2009, ¿vale? No sé qué fecha exacta, pero estamos sobre esas fechas. Y en cola tenemos una 447 en librea Pantone, ¿vale? Esto pues en la época era común de ver. Ahora ya, lógicamente, aquí, justo aquí, no vais a ver una 447 Pantone. Vais a ver, pues, de Rodalíes, básicamente. Así que, bueno, aquí tenemos el tren ya listo. Así que solo habría que esperar a la hora de salida. El primer cambio que podéis ver aquí, que es obvio, es la vía, ¿vale? Se ha cambiado la vía. Ahora se usa la vía de Cajoa, que provocan menos lag y menos molestias al usuario, ¿vale? Había gente que, bueno, sufría, digamos, lag por las vías que había aquí en el tramo desde Barcelona Sants hasta Gavà, que también han sido sustituidas, y ahora lo veremos. Vale, pues dicho esto, tenemos que esperar ya a que sea a las 5 y 5, que es la hora en la que nosotros efectuamos la salida de aquí. Así que tendremos que... Vale. Mientras tanto, voy a arreglar las agujas de estación de Francia, que son muy traicioneras. Así que vamos a verlo cómo lo hacemos. Esto así. Esto así. Esto es un mareo, ¿vale? Esto es lo peor que hay. Poner agujas. Vale, ya está. La señal obviamente ordenará parada, porque bueno, ya sabemos todos cómo va este juego. No va muy bien precisamente, pero es, bueno, es de lo mejor que tenemos. Vale, pues esto, vía 5, pim pam. Esto se mete por aquí y ahora hacia aquí y luego así se cruza. Por aquí esto va recto y esto ya pues va directo. Vale, las agujas en principio están bien. Que luego pasemos y descarrilamos, yo no puedo hacerlo. Cuando probé el escenario antes, no pasó nada, pero no me acuerdo exactamente cómo lo puse. Así que... Y dicho esto... bueno, desde aquí mandar un saludo a Kralets y a NCD, pues por confiar en mí, tanto para probar esta nueva versión de la Catalunya Express como de la ruta de Valencia, que tenéis un vídeo en el canal. Y bueno, además creadores como Burbuja, Roger y tal, por también hacerme beta tester de la ruta Eix del Segre, bueno, de la ruta de Andorra, vaya, que es más conocida como con ese nombre. Bueno, un placer, la verdad. Es de las mejores rutas que he probado, la verdad. La de Andorra es de las mejores que hay. Y aún no está acabada, ¿eh? Porque cuando está acabada vais a flipar con lo que es la ruta. Es increíble.
Tiene unos parates increíbles, tiene todo tipo de bloqueos que hay, puedes hacer muchos escenarios, simular muchas situaciones y tal. Así, todo lo que se os ocurra, vaya. Así que eso. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan 20 segundos para salir de aquí. Vamos a poner la prefijada. Aflojada, inversor hacia adelante. Quitamos el freno de estacionamiento. Y ahora ya pues podemos mover el tren, solo que como una es la hora, no lo vamos a hacer. Vale. Ahora ya es la hora. Cerramos las dos puertas. Como bueno, está el tren en medio de dos andenes, pues abrimos las dos puertas, ¿no? Venga, va, vamos para adelante. Primera novedad. Bueno, ha sido las vías, ¿vale? La primera novedad han sido las vías. Una locura, la verdad. Estas molan mucho más que las que habían. Ahora, siguiente novedad. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un anuncio de precaución que nos ordena no exceder de 60, por la pajarita, kilómetros por hora por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente y que empieza a un límite 105. Vale. Pues eso. Ahora, si lo recordáis, aquí había una LTV a 50. Esta LTV ha sido removida porque los peraltes que había aquí estaban mal hechos. Palabras de Creales, ¿eh? No lo estoy diciendo yo por decir algo malo de la ruta. Son palabras de Creales. Estaban mal hechos y ahora han sido corregidos. Así que lo vamos a notar. Venga, cállate. Lo vamos a notar, igual que he notado que ahí arriba me faltaba un trocito de hilo de catenaria. A ver, un hilo de contacto ahí me faltaba. Tenemos vegetación en la vía. Por aquí tenía que pasar un herbicida, la verdad. Mira, ya se me ha ocurrido un escenario, oye. Qué cosas tiene el juego, ¿eh? Vale, pues eso. Así que, ¿veis? El peralte ahora está mucho más aligerado y menos brusco como era antes. Así que ahora pues tenemos la vía en condiciones y podemos pasar por aquí sin depender de una LTV a 50 por hora como teníamos antes. Así da mucho más gusto, la verdad. Mirad qué suavidad. La verdad, una suavidad increíble. Vale. Aquí empieza a ir el límite 140, pero como vamos con un anuncio de precaución, no podemos correr tanto. Porque ahí adelante, después de la siguiente señal, hay unas agujas. Vale, ahora vamos a ver la siguiente novedad. La veremos ahora en unos metros. Y cuando lo veáis, os va a recordar a la ruta de Andorra. Por cierto, mirad qué peralte estamos pasando. Es una brutalidad. Vayamos al pesado de turno. ¿Veis el peralte? Está guapísimo. Vale, aquí está la siguiente novedad. ¿Qué tenemos aquí? Voy a pausar el juego y lo voy a explicar. Tenemos un anuncio de CSV a 90 km por hora. Que bueno, más adelante lo tenemos. Empieza. Y aquí tenemos una baliza que solo había sido vista en la ruta de Andorra. Estas balizas son las de burbuja. Vale, son hechas por él y bueno, se nota que son más modernas que las que teníamos antes. Pues también se están cambiando aquí en la ruta de Catalunya Express, ¿vale? Bueno, estas balizas vienen con la ruta de Andorra, pero si se publica antes esto que la ruta de Andorra, pues lógicamente también las tendréis. Obviamente, si no, ¿qué sentido tiene? Vale, pues reconocemos el anuncio de CSV. Y aunque sea 90, el alfa nos limita a 60. Y diréis, ¿presiona el aumento? Yo te digo, eso no es posible. Porque el aumento solo puede ser presionado cuando el límite que te pone el aumento es superior a la limitación. En este caso, no, me he equivocado. Cuando la limitación sea superior a lo que te pone el aumento. Vale, he confundido términos. O sea, si hubieran presionado el aumento, nos habría limitado a 100, pero la limitación es a 90, así que no podemos presionarlo. En cambio, si la limitación hubiera sido a 110, pues el alfa nos habría limitado a 100 y ahí sí que podríamos haberla pulsado sin problemas.
Vale, aquí tenemos la bifurcación. La bifurcación. Sí, vamos a llamarlo así. Vale. Y pasamos a 50 por hora por estas agujas. Vale. Aquí tenemos de nuevo el recordatorio. En este caso el recordatorio del CSU a 90. Vale. Y bueno, aquí tenemos abajo, nos vamos a cruzar ya con lo que es la línea R2. Ya 50 las agujas, no sé por qué he frenado tanto. Vale, y aquí tenemos otro anuncio de parada. ¿Qué significa esto? Dos anuncios de parada consecutivos ordenando exceder de las, o sea, por las agujas que hay a continuación de la señal siguiente, que era la que acabamos de pasar, a 30 por hora. Así que por las agujas que hay aquí, volaremos sin exceder de 30 km por hora. ¿Cómo tiene que ser? Mientras tanto, vamos a disfrutar de las vistas de exteriores del tren. Vaya. Aquí tenemos toda esta zona que también la estáis notando nueva. Esto, pues bueno, están de obras aquí. Se nota, ¿no? Y según ha dicho Transportes de Cataluña, esta vía por la que estoy pasando actualmente no existe. Todos los trenes pasan por esta de aquí a mi izquierda. Por esta de aquí pasan ahora los trenes, me ha comentado. Veo por aquí que falta un hilo aquí también. Pero bueno, esto es, son dos clics ponerlo. Y no cuesta nada, la verdad. Vale. Pero cuando todo el tren pase por las agujitas ya, pues bueno. Aquí tenemos un anuncio de precaución y esta vez sin pajarita, así que por las agujas situadas a continuación de aquella señal siguiente que está en anuncio de parada, pasaremos sin exceder de 30 km por hora. Así que aquí ya pues podemos acelerar un poquitín más. Y eso. Aquí tenemos pues las excavadoras haciendo su trabajo en la zona. Está bastante chulo, la verdad, me gusta. Le queda bien, pega un toque interesante. Y bueno, vamos por aquí. Que se están haciendo aquí unas obras. Aquí tenemos ya la baliza previa de ese anuncio de parada. Y por las agujas que haya después de él, pues pasaremos sin exceder de 30 km por hora. Cosas que os tenía que decir también. Este vídeo lo ibais a ver la semana pasada, pero al final no subí ningún vídeo, pues porque, bueno, le comenté a Crales que iba a hacer este tramo y me dijo, pues bueno, como me iba a pasar esta nueva versión de la ruta para que la pruebe, pues me quise esperar a que me la pasara y hacer ya directamente el vídeo así para que veáis los cambios. Veis también que en esta zona las vías también han sido cambiadas, ¿vale? Ahora están aquí las de Cajoa y no las que habían antes. Que bueno, veis que el juego también va mejor respecto a otros vídeos de la Cataluña Express. Saludamos a la 470. Veis que va muy fluido, también puedo ponerla así. Y va súper fluido, de verdad. Vale, me he callado para que pudierais escuchar la megafonía sin problemas. Pero eso, estaba comentando lo de las vías y lo de que el juego va ahora mucho más fluido. Lo habéis visto, ¿no? Lo pongo aquí en cámara exterior y vemos que el tren pues va fluido, ¿no? Como otras veces. Justo en este preciso instante, no tanto, desconozco por qué. Pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Lo habéis podido comprobar que ha ido mucho mejor antes. Ahora aquí pues estará cargando nuevas zonas o algo y no irá tan fluido, pero se me entiende, ¿no? Lo que digo, espero que sí, vale. Bueno, aquí teníamos las agujas a 30 y así estamos cumpliéndolo. Puedo apurar el 30, pero vaya. Todo el tren. Ahora que pasa ya todo el tren, pues vale. Y nos adentramos por la vía cuarta de El Prat de Llobregat. Ojo.
Nos vamos para abajo, para el submundo. Y entramos en lo que es, como yo diría, el Prado de Llobregado. Es que, bueno, es muy gracioso y digo el Prado de Llobregado, pues porque mira, al fin y al cabo, el humor es importante. Vale, pues entramos en lo que es la estación. Voy a poner la reducción del faro, el alfa en modo noche, porque es más cómodo para mis ojos, porque estoy jugando sin luz de fondo, así que por eso es más cómodo. Tenemos aquí un anuncio de parada, como llevamos dos consecutivos, por las agujas que haya a continuación de esta señal de salida, iremos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Vale, de aquí podemos ver otra de las novedades, pero aún no voy a decir nada. Cuando nos acerquemos, la vemos con detalle. Tenemos aquí la marca de frenado, en la cual nos vamos a detener como tiene que ser, ante ella. Marca de frenado para trenes en simple y para trenes en doble. Detenemos el tren, retrovisores y activamos la recogida y descarga de viajeros. La carga y descarga de viajeros. Así que bueno, aquí estamos visualizando un poquito el entorno del Prat. Ya sabéis que este juego no tiene espejos, si no yo estaría viendo aquí el tráfico de la gente, pero hay un truco. Y es este. Shift más 2 y tenemos aquí la cámara lateral del tren. Aquí podemos verlo todo perfectamente. La parada aún no se ha completado, ahí justo ahora se ha completado, así que cerramos puertas. Las puertas se cierran, se pliegan los estribos y podemos seguir. Venga, vámonos, va. Vale. Reconocemos ahora la señal, el anuncio de parada, y por las agujas que hay aquí, vamos a pasar, obviamente, sin exceder de 30 kilómetros por hora. Vale, porque si fuéramos todo recto, acabaríamos en esa topera de allí. Y los que seáis espabilados ya os habréis dado cuenta de una novedad. Ahora sí, vamos a esperar a llegar y ya la comentamos. Voy a apurar los 30. Vale. Mejor así. Vale. Y efectivamente el túnel, ¿vale? Este túnel de entrada o salida del Prat, depende de cómo lo veas, se ha cambiado por los túneles de burbuja y está bastante más chulo que el que había antes. Vaya, yo por lo menos, a mí me gusta más este que el que había antes. Sí que es cierto, y se lo he comentado a Kerales, que las luces, ¿vale? Que hay aquí, digo, para que quede bien, pues también se podrían poner en este lado, ¿no? Porque queda, visto desde la cámara exterior, queda mal visto desde este lado, porque no hay ninguna luz que salga de aquí y refleje aquí, y el tren se ve súper oscuro. En cambio, si lo vemos desde este lado, pues sí que vemos que el tren está iluminado, y por lo tanto, si pasáramos por esta vía 1 de aquí, de la derecha, la vía 1, sí que se iluminaría el tren lateralmente, pero desde aquí se ve súper oscuro. Entonces bueno, yo le he comentado eso a Crealets y al fin y al cabo ya verán lo que hace, ¿no? Pero como sugerencia, yo le he dicho eso, y si le parece bien que lo haga, y si no, pues obviamente no. Es su ruta y que haga con ella lo que él quiera y vea oportuno, obviamente. Vale. Así que seguimos con el CSV este 90 hasta la siguiente limitación. Así que este puente creo que también se ha cambiado. Sí, diría que sí. Y está bastante más chulo, la verdad. Está chulo, obviamente. Todo cambio que él hace a las rutas es siempre para mejor. Ahora, se nota, se nota. Se nota el empeño, la verdad. Y aquí, paralelamente a nosotros, circula la LAV Barcelona, Zaragoza, Madrid. Aquí la tenemos.
¿vale? A la derecha. Podría haber puesto algún cruce de un tren de alta velocidad, pero es difícil cuadrarlo, la verdad. Así que a lo mejor no se habría visto y digo, entonces, ¿para qué lo voy a poner si no se va a ver, no? Pero lo que sí tenemos por aquí es un cruce con una 252 de grandes líneas, Altaria, con una rama Talgo 4. De grandes líneas también. Vale. Pues eso. Aquí se puede destacar también la fluidez del juego. A lo mejor en el vídeo no se aprecia tan bien como yo lo estoy viendo con mis ojos. Pero vaya, que va mucho mejor. Y aquí tenemos un peralte brutal también. Aquí ya empezaba un nuevo límite. Empezaba aquí el límite. Somos un tren tipo 120A, por lo tanto nos corresponde la señal del medio, que es 85. Pues quitamos ya esto y podemos acelerar mientras vemos el peralte. A mí, yo cuando hago fotos me gusta poner la reducción del foco, porque con el foco puesto queda muy mal la foto. Para mi gusto, ¿eh? Luego ya cada uno que las haga como quiera, yo lo he dicho por decir. Aquí empieza el límite 90. Y entramos ya en lo que es la estación de Belviche. Entramos por la vía tercera, o sea, por la vía segunda, vale. Aquí no hay vía 1, hay que hay vía 0, 2 y 3. No sé el porqué, si alguien que lo sepa me lo puede explicar en los comentarios, yo se lo agradezco. Pero es que no sé por qué no hay vía 1 y sí hay vía 0. No lo sé. Bueno, me he callado para que escuchéis la megafonía, ¿vale? He tenido que mezclar megafonías para conseguirlas. Para conseguir tenerlas bien. Y parece que lo he conseguido. La verdad. No era difícil, pero. Pero bueno, oye, no me quejo. Vale, pues frenamos aquí ante la marca de frenada, a ser posible. Ay, 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 ay. Vale, sí. Perfecto. Vale, aquí aún tenemos la vía antigua y se nota, la verdad. Se nota porque el juego va peor. ¿Veis? Esta es la vía antigua que había en el aeropuerto, Gabá y toda la zona. Aquí aún Adif no ha pasado por aquí a cambiarla. Pero algún vándalo ha tirado los asientos a la vía. Ha quedado, pues, obviamente la vía inútil, ¿no? Aquí hay asientos en medio de la vía. ¿Cómo va a circular un tren, por Dios? Esto no tiene sentido. Pero bueno, mirad qué sombras, mirad qué sombras. Estos son unos graficazos, la verdad. No sé si vosotros lo veréis igual que yo, pero estos son unos graficazos. La verdad, a mí me encanta la configuración que hemos conseguido tener. Vale, cosas a comentar. Parada finalizada, vale, vamos a proceder a ir hacia Barcelona, Saint-Jean. Y cosas que tiene que comentar. Estamos haciendo la línea R10, que como sabéis finalizó, bueno, pasó a formar parte de la línea R2 Sud en 2009. Así que bueno, no veréis a día de hoy un tren que ponga R10, ¿vale? A lo mejor ya sé por qué se llama vía 0. Es posible que se llame vía 0 porque acaba en una topera, aunque hay obviamente un desvío. Pero es posible que se llame vía 0 porque acaba en una topera y ahí al fondo, como hemos visto, también empezaba en una topera. Es posible que sea eso. No lo sé, la verdad. Que alguien me lo explique y yo ya pues lo entenderé. Aunque yo, desde la ignorancia, creo que es eso. Luego ya, si he acertado, pues me tira un triple desde fuera del campo. Y si no, pues lo mismo. Vale. Pues teníamos ahí atrás un anuncio de límite de velocidad máxima 3.75 km por hora.
empezaba aquí delante, mal no recuerdo. Aquí tenemos un desvío hacia Hospitalet de Llobregat. Allá, ese va. Aquí el límite 75. Mira, esta imagen me viene muy bien para que veáis la comparación de las vías. A la derecha las nuevas y las buenas. Y a la izquierda las antiguas y las malas. ¿Vale? Estas de la izquierda pues provocaban un mal rendimiento a la gente, y me incluyo yo a veces. Y las de la derecha pues son más bonitas y hacen que el juego también no sufra tanto. Cosa que se agradece, obviamente. Todo lo que sea bien, bienvenido sea. ¿Vale? Así que es Leroy Merlin aquí a nuestra derecha. Y un límite 75 que tenemos que respetar. Aquí de nuevo un peralte guapo, la verdad. Y bueno, nos integramos ya aquí. Estamos ya al ladito de la entrada de Barcelona Sants. Aquí ya, por aquí arriba a la izquierda, pues baja la línea. A ver, que yo recuerde que no soy de Barcelona, ¿eh? No tengo por qué saberme esto. La R. Pues no voy a decir nada porque no quiero liarla. No voy a decir nada porque no quiero liarla. Así que. Otras líneas de Rodalies bajan por ahí, ¿vale? Y se juntan con nosotros. No voy a decir nada porque luego me funan por todos lados. Así que yo me callo la boca y no digo nada. Aquí el juego pues está sufriendo un poquito. Está atravesando una taquicardia. Anuncio de límite 60 por aquí. El juego ya ha sido taquicardiado correctamente y ahora ya va bien. ¿Vale? Otro peralte aquí guapo, guapo, la verdad. Se nota y da gusto ver estos peraltes. Y estas sombras, la verdad es que también da un gusto que flipas. Vale, aquí empieza el límite 60 y ya nos metemos en el submundo de Barcelona. Así que, bueno, ahora ya vamos bajo tierra, como bueno. En fin. Anuncio el límite 55. No sé por qué se me activa el velo al pasar por esa señal. No tengo ni idea, la verdad. Me parece increíble. Pero bueno. Entramos por vía directa en Sants, que esto ya es un suplicio. Lo hemos conseguido. La verdad es un logro entrar por vía directa en Sants. Respecto al escenario, os lo pasaré cuando se publique esta actualización de la ruta porque. Se ha cambiado la ubicación milimétricamente, pero se ha cambiado la ubicación de la vía en el aeropuerto y el marcador de la vía. Así que si yo paso este escenario, seguramente no podáis jugarlo y os dé problemas el juego. Así que, megafonía, vamos a escucharla. Vale, ya acaba la megafonía, poco larga ella, la verdad, no te lo voy a negar, pero bueno. Estamos aquí en Barcelona Sants y dejadme acordar de lo que estaba diciendo. Y ahora cuando salgamos de Barcelona Sants y dejemos de oír la megafonía, os lo voy a decir. O bueno, básicamente por si me escucháis mal. Así que. Vale, vemos aquí el tren. Vamos a ver cuándo recogemos los viajeros. Cuando esta línea roja llegue al final o desaparezca, pues significa que ya hemos completado la parada comercial.
Hemos efectuado la parada, vaya. Avant, amb destinació Girona. Y ya hemos completado la parada, así que volvemos a la cabina. Cerramos puertas, próxima parada, Passeig de Gràcia. Así que salimos de Barcelona Sants. Barcelona, que nos vuelven a silbar. Salida en vía libre. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? El límite era 55 kilómetros por hora. Así que ahora creo que empieza un límite 60. Efectivamente, aquí empieza el límite 60. Vale, lo que estaba diciendo, como al cambiar las vías, pues se han movido un poco. Quito ligeramente y además el nombre de la vía del aeropuerto se ha modificado, seguramente el escenario no sea compatible. Os de fallos, problemas, así que para ahorrarnos eso, os lo paso cuando se publique la actualización y eso, lo podéis disfrutar, pero vaya, eso, que lo tendréis algún día. Solo que no lo publico ahora, pues por los motivos que ya he dicho. No quiero que el juego os dé problemas. Así que paso. Tenéis el otro, el de Estación de Francia Aeropuerto, como viaje final de la R10. Es que de ese sí que podéis disfrutar sin problemas. De hecho, el que no puede jugarlo. Bueno, sí. Y yo sí que puedo jugarlo. Porque creo que lo he cambiado, pero vaya. Cuando se actualice la ruta, los trenes con destino a origen aeropuerto, tenéis que modificar un poquito el itinerario del escenario para que funcione bien. Vale, me está quedando la boca seca. Voy a beber un poquito de agua y seguimos. Vale, pues entramos, bueno, estamos ya cerca de lo que es el apeadero de Passeig de Gràcia. Aquí, pues bueno. Megafonía, vamos a escucharla. Tren amb destinació Barcelona, Estación de França. Propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia amb línea 2 de Rodalies. De metro. Tren con destino Barcelona, Estació de França. Próxima parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con línea 2 de cercanías y líneas 2, 3 y 4 de metro. Vale. Pues eso. Vale, pues entramos en el apeadero. Reconocemos la señal, el anuncio de precaución que tenemos por ahí. Y la marca de freno para trenes en doble está un poquitín más adelante de lo que yo creía. Así que vamos a hacer un poquito, pero sin pasarnos. Esta es la marca de freno para trenes en simple composición. Y aquí para trenes en doble composición. Lo malo de este apeadero, ahora lo vais a ver en un segundito cuando yo ponga la cámara exterior. Lo vais a notar enseguida, que es lo malo, lo único malo que tiene. Bueno, aquí yo creo que está bien, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Este es el problema, que esto parece que estamos en el cielo divino de Dios. Esto es más blanco que un folio, ¿veis? Hay mucha luz. Es lo único malo que tiene, vale. Vale, me estaba rayando. Digo, no, vale. Tenemos aquí una señal en anuncio de precaución con una pajarita que dice 40. O sea, por las agujas que hay a continuación de la señal siguiente, iremos sin exceder de 40 km por hora. Y la F, que significa que las agujas están puestas de forma que esa bifurcación que hay allí delante nos lleve hacia Estación de Francia. Si fuera hacia Clot-Aragó, pues pondría una C,
de Clotaragua. Y por aquí entra una 447 semi Pantone en simple composición. Nosotros que, bueno, ya hemos completado la parada, así que nos vamos de aquí. Nos vamos de Villafolio. Así que nos vamos ya de Villafolio y vamos a Barcelona, estación de Venezuela, que diga, de Francia. Aquí empieza el límite 55. Reconocemos la señal, así que por las agujas que hay a continuación de la señal siguiente, que es esa de ahí al fondo, fondo que veis, esa de ahí al fondo, pues pasaremos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Vale. Ahora ya solo queda esperar, ¿no?, a llegar hasta allí, que puedo acelerar. Yo también soy un poquito cortito de mente, así que podemos llegar, ¿no? Voy a frenar porque si no me voy a comer el recorte de velocidad del asfa y me tiraría de setazo. Ahí está. Iba a 68. Claro, el límite era 55. Yo también soy un poquito tonto. No, no había caído yo en eso. Y claro, si iba a 68 y el alfa me recorta de 80 a 60, pues el margen, que creo es de 3 km por hora, me lo estaba ya pasando. Así que me habría tirado de setazo. Y bueno, setazo, para quien no lo sepa, freno de emergencia, ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí ya la bifurcación y la señal en anuncio de parada, que vamos a reconocer. Y por estas agujas pasamos sin exceder de 40. Aquí ya no hay luz en el túnel. Hacia allá, a la izquierda, está el Clot d'Aragó. Pero bueno, nosotros nos vamos hacia estación de Francia. Aquí empieza el límite 60. Y tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos vía libre. Y cuando todo el tren haya pasado por las agujas, o sea, ya ha pasado, procedemos al límite 60. Voy a poner la luz de la cabina para que veáis la cabina. Límite 60, vía libre. Epa. Poco ha durado la vía libre, ¿no? No sé por qué se me pone el velo. No entiendo, ahí por cierto había un anuncio de límite 40. Anuncio de precaución, ya sabemos, por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente, sin exceder de 30 por esas agujas, ¿vale? El anuncio límite 40, pues empezará aquí ya en breves el límite 40. La señal en cuestión. Ahí va, ¿no? La reconocía mal. Es que yo también. Ahí va. La reconoció como anuncio de precaución en vez de anuncio de parada. Bueno, no pasa nada porque aquí tenemos ahora la baliza de la señal y la reconocemos correctamente. Quito ya la luz de cabina porque es innecesaria. Y vemos el tren salir del tren. Ok, allá van. Aquí empezaba ya el límite 40. Por estas agujas de aquí, pues sin exceder de 30, porque nos desvían para adentro, hacia la vía 3. Vale. Perfecto. Por ahora todo fluye bien. Ahora llega el momento catastrófico, el momento de la verdad, el momento de acabar bien o no acabar. Y es redoble de tambores, pasar por las agujas de estación de Francia.
Es un real reto difícil. Se supone que están bien puestas. Se supone, porque antes las he puesto. Ahora, ¿estarán bien? ¿No estarán bien? Ven conmigo y descúbrelo. Porque nos queda nada y nada para llegar. Llamo al hombre muerto. Ahí va. Pongo luz de cabina porque aquí no. Vale. Esta señal la anuncio de parada porque la siguiente señal va a estar ordenando parada y no se va a poner en vía libre aunque las agujas estén bien puestas. Pues porque al fin y al cabo yo creo que es porque hay muchas agujas ahí y el juego no es ni capaz de detectar si están bien o no están bien. Para salir de estación de Francia, pues sí que consigo hacer que la señal esté en vía libre. Pero aquí se me hace imposible. Bueno, voy a intentarlo, pero se me hace imposible que esté en vía libre. Puedo intentarlo haciendo esto. Es lo que yo hago. Esto así, pam, y ya por aquí. No, lo voy a conseguir poner en vía libre, o sea, en anuncio de parada, que es como tendría que estar. Así que ahora vamos a simular que está en anuncio de parada. Pero no lo voy a conseguir, es algo bastante difícil de conseguir. Ah, lo que espero es que las agujas no me hagan descarrilar. No me hagan descarrilar, la verdad, espero. Vamos, voy a detenerme ahora ante la señal. Efectivamente ordena parada. ¿Veis? No puedo ordenar vía libre, obviamente. Vale. Vamos a intentar. Voy a pegarle un vistazo por última vez. Esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, en principio no debería pasar. Vamos a fingir que la señal está en anuncio de parada, es decir, con el foco amarillo de ahí abajo. Obviamente, aquí voy a poner el rebase porque si no el tren me le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eres tonto. Y me frena. Pero nosotros estamos simulando que acabamos de reconocer un anuncio de parada y no un rebase autorizado. Bueno. Y ahora pues solo queda cruzar los dedos para pasar con éxito por estas agujas. Vamos a ver, va. Nosotros podemos... me da mala espina esto. Esto me da muy mala espina. A ver. La indicadora de megafonía. Yo... No tengo esperanzas, ¿eh? A lo mejor descarrilamos. Espero que no, ¿eh? Espero que no esté cruzando los dedos, ¿eh? Para no descarrilar. Ay, 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 ay. ¿Vale? Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. No hemos descarrilado, así que voy a darle aquí al botón de la tabla de sonidos del aplauso, que yo creo que nos lo merecemos. Vale, perfecto. Esto, bueno, la semana pasada que intenté grabar el vídeo descarrilé dos veces. Así que ahora me ha salido la primera. Y eso me alegra bastante, porque esto significa que no tengo que repetir el vídeo. ¡Olé! Perfecto. Ahí llamo al hombre muerto y ya pues entramos en estaciones. Ya. Melcibia no pega mucho, pero como pone desguace, pues bueno. Así de gracioso soy yo. Melcibia es lo peor que hay, de verdad. Lo odio a muerte. En todos los escenarios que pongo un Cibia, le pongo como destino desguace. Es lo único a lo que aspira. Vale. Voy a frenar, no quiero comerme la topera. La verdad, no es algo que me haga ilusión, no tengo hambre. El tren tampoco tiene hambre de comerse ahora una topera. Así que, bueno. Lo dejamos clavado aquí. Ahí está.
Freno de estacionamiento, bajamos esto y apagamos las luces. Así que bueno, aquí terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, una sub y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.